Wanden presenta. Y este tema dirigido a todos nuestros seguidores por toda la República Mexicana. Esta tonadita nos odia, pero también nos ama. Desvelados, acuérdense, el que se duerma pierde. Soy su amigo y servidor, el payaso Flacolín. Ya está aquí Fusilín, tenemos a Tampico Paparazzi, tenemos a nuestra amiga la tía Jordana y tenemos enlace con todos los participantes del programa Paya Desvelados. Por la contingencia, solamente ahorita estamos apareciendo así a cuadro. Ustedes como quiera se van a pasar chido, vamos a cotorrear chido y bueno, tenemos grandes sorpresas, regalos de nuestros patrocinadores y quiero el día de hoy lanzar la primera competencia que tenemos el día de hoy. El miércoles pasado compitió Calixto Méndez contra Hugo Ruiz y ganó Calixto Méndez. Y el día de hoy, de nueva cuenta, que fue el ganador del miércoles, nuestro amigo Calixto Méndez se enfrenta contra nuestro amigo Nelson Cancela. Vamos a ver el día de hoy quiénes son los que resultan ganadores, si Nelson Cancela o Calixto Méndez. No sé si en cabina me puedan poner imágenes de los videos del día de hoy, el de Calixto Méndez y de nuestro amigo Nelson Cancela. La votación se va a realizar en la página. Ese es Calixto Méndez, estamos viendo imágenes. La votación se está realizando en la página de Paya Desvelados TV. Si tienen que ir a la opción de Paya Desvelados TV y pongan en el buscador Paya Desvelados TV y ahí está la votación. Si ustedes votan por Calixto, tienen que darle un me encorazona o me encanta. Si ustedes votan por Nelson Cancela, tienen que darle me divierte. Hasta el momento van 48 votos, 26 me divierte contra 22 me encanta. O sea que va ganando nuestro amigo Nelson Cancela. Esto se va a poner chido el cotorreo. Y bueno, ahí está la votación. Nelson Cancela contra Calixto Méndez. Más adelante checamos cuál fue el resultado. Y ya se viene acá de este lado nuestro amigo el payaso Fusilín. Fusilín, bienvenido, para que le dé la bienvenida a toda la racita, todos los que están conectados. Adelante, Fusilín. ¿Qué tal? Muy buena noche a toda la gente. Ya iniciamos su programa Paya desde la... Para allá, para allá. Sana distancia. Susana distancia. No te pasa amigo. Nada. No sana te pasa distancia, nada. Mijo. Sana distancia. No te pasa nada. La noche dormimos juntos. No pasa nada. Para allá, más para allá, más para allá. Es que tenemos que dar el ejemplo a la racita. Ahorita estamos ya en fase 2. Y bueno, ahí está. Ahí estamos. Excelente. Ahí estamos bien, el productor. O sea, ahí está. Vamos bien porque ya pasamos al siguiente nivel. Como no, 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 no. Vamos bien. Dale, bienvenido, Fusilín. Ok, muy buena noche a toda la gente. Sean bienvenidos a este su programa Paya Desvelado. Y estoy bien contento de estar nuevamente con todos ustedes. No podía venir porque pues estamos cuidando el hashtag Quédate en Casa. Saludos para toda la gente, para toda mi familia. Y un saludo para toda la gente que estaba preguntando por qué no venía. No me preguntaba a nadie, pero se siente chido decir eso. Oye, saludos para Karen por sus 18 años de parte de sus papás. Y también, bueno, le mando la felicitación a Karen, ya Karen. Es mayor de edad, ya tiene 18 años de edad. Nuestra amiga Karen la felicita su mamá y su mamá Gisela y su papá Enrique. Muchas felicidades. Vamos, a Karen que está 18 de cumpleaños. Años. Saludos a mi amigo Hugo Valderas para su princesa Regina que también está viendo el programa. Saludos a mi amigo de Lotes y Trolotes Villa, también a su familia, a su hijo que la otra vez me quería conocer sin maquillaje, ya me conoció sin maquillaje, dice que tú también te quiere conocer sin maquillaje. Todo sea por un litro de trole. Oílo, oílo. Y bueno, ahí está el saludo. También quiero mandar un saludo para Irán, para Gavita, para Gabota. Un besote hermosas. También para Manzanita, para el Mil y mis cuñados. ¿Para quién? ¡Qué Mil! Saludos para el Mil. Oye, y una felicitación para mi esposa Gabriela, que el día de mañana está de manteles largos. Yo le prometí una... Yo le prometí... No, espérate. Yo le prometí...
prometí una fiesta, pero ahorita no podemos estar haciendo fiestas. No, lo sentimos. No, yo le dije que le iba a hacer una fiesta en el mejor salón y todo el rollo, pero lamentablemente ahorita no se está permitido fiestas en ningún lado. Entonces, pero está el de Tatiana. Pero le voy a dar un detallito a mi hermosa esposa. No, yo no sé nada. Muchas felicidades. Yo no sé nada. Hermosa, por tu cumpleaños. Y bueno, saludos para Neto de Pueblo Viejo, el Sas Culebra. Saludos a Iván y a su mami. Sorry que no se pierdan el programa. Y nos vamos a la letanía fusil. Vámonos. Vámonos con la página de Canal 26. Oigan, antes de empezar la letanía, escriban en comentarios los que están en la página de Canal 26, la imagen del puerto, de qué colonia nos ven, para decir el nombre de la persona y la colonia que nos está viendo y decirle la famosa letanía de comparte. Así los vamos a leer. Nos dice, le ponen en comentarios la colonia y decimos nosotros la colonia y el comparte y el nombre de la persona. ¿Están listos? Va. Por ejemplo, Jesús Eduardo en la SAOP. ¡Comparte! Ándale, Ana María García manda saludos para su hija María y sus hijos Cristo y Amadeus. Ahí les va. Víctor Hugo de la Villahermosa. ¡Comparte! Luisa de la colonia Centro de Tampico. ¡Comparte! Ernesto de la Lázaro Cárdenas de Ciudad Madero. ¡Comparte! Israel de la Borreguera manda saludos a su esposa Gabriela. ¡Comparte! El Peña de Monte Alto. ¡Comparte! Mamado Levi no viene de qué colonia, pero Mamado Levi. ¡Comparte, mamado! Anaí Núñez de la Lucio Blanco. ¡Comparte! Elia Conti Ventura de la Miguel Hidalgo. ¡Comparte! La princesa de Reyes de saludos para Crisa de la colonia Vergel Tampico. ¡Comparte! Alejandro Náñez del fraccionamiento San Ángel. ¡Comparte! Carlos Romero de la San Pedro. ¡Comparte! Juan González de la Emilio Portes Gil. ¡Comparte! Alex Morales hasta la Ciudad de México. ¡Ah! ¡Comparte, carnal! Daniela Aideo Ontiveros de la Villahermosa. ¡Comparte! Dani Cardona de la Miguel Hidalgo. ¡Comparte! Oscar RM del 17 de enero. ¡Comparte! América Núñez de la Lucio Blanco. ¡Comparte! Laura de Carlos de la Miramápolis. ¡Comparte! Este le va a dar mucho gusto a nuestro amigo Tampico y a nuestra tía Jordana porque es amiga de nosotros. A ver. Beatriz de Fernández de la Colonia del Pueblo. ¡Oh! ¡Con gusto lo dice! ¡Madrina! ¡Tres tortas! ¡Compartan! Miguel Pérez desde Xochimilco, Ciudad de México. ¡Comparte! Saludos, Flacolín, de parte de mi hijo Dylan, que siempre te ve, Julieta Castillo. Gracias. Ahí está, comparte. Margarita Martínez, de la zona Centro de Madero. ¡Comparte! Luisa Concepción, de la colonia Reforma. ¡Comparte! Nadia, de la colonia California. ¡Comparte! Familia Guerrero, desde la Congregación Hidalgo, Veracruz. ¡Comparte! Amado Vargas, desde Tancol. ¡Comparte! Ailí Castañeda, desde Santa Elena, Veracruz. ¡Comparte! Órale, Mafer Blanco, de la Santa Elena. ¡Comparte! Miguel de Zulú, de la Laureles. ¡Comparte! Aurelio Carmen, de Miramápolis. ¡Comparte! De Monte Alto. ¡Parte! Erika Ceres, de Árbol Grande. ¡Parte! Ismael Vázquez, de la Miguel Hidalgo. ¡Parte! Yolanda de la Revolución Verde de Tampico. ¡Parte! ¡Hombre! Fraccionamiento Arboledas, ya Caroline. ¡Comparte! Magrano Aguilar. ¡Comparte! Especial, un especial que quiere que todos le manden un saludo. Me habló dos minutos antes de empezar el programa con mucha autoridad, pero pues yo lo quiero mucho y la quiero mucho. No, ¡la quiero mucho! La Pampers. ¡Saludos, hermosa! Mándale un beso a la Pampers. ¡Pampers! Tampico, enough, Tampico, papá, sí, enough. El saludo. Un beso, Pampers. Tía, enough para la Pampers. Gordita, un beso y comparte, gordita. Ándale. Ahí te va, papá. Teresa de Jesús en Pueblo Viejo, Veracruz. ¡Comparte! Ya llegamos a 200 espectadores, esos 200 espectadores. ¡Compartan! Y bueno, ahí les va. Tenemos dos rifas. La primera que se va a realizar en estos momentos es para aquellos que participaron en la dinámica de caricaturas. Fueron 32 personas que le atinaron a las caricaturas del miércoles pasado. ¿Tú también participaste? No, le atinaste. Bueno, fueron 32, otros... bueno, fueron como 42, pero otros no mandaron la captura. Un requisito para participar en la dinámica de caricaturas es mandar la captura de que compartieron el programa. Ajá. Por eso no, no me comuniqué con ellos. Pero todos los que mandaron la captura, me comuniqué y les pregunté su nombre. Así que son alrededor de 32, 33 participantes. Está muy bien. Vamos a sacar dos. El primero no gana y el segundo es el ganador de un kilo de cochinita cortesía de Betaco. Ahorita están manejando Betaco lo que es el servicio a domicilio o los paquetes para llevar. Puedes comunicarte al teléfono que aparece en pantalla para que realices tus pedidos en Betaco, porque el sabor nos distingue. Guarden ese teléfono para el día de mañana, es sábado, de cochinita, ya sea su paquete para llevar o su kilo para llevar, o por supuesto el servicio a domicilio hasta la puerta de tu casa y de tu hogar. Así es que no lo pienses, manos amigos de Betaco. Sacamos servicio a domicilio. Dos papelitos, uno no gana y el segundo es el ganador. Va el primero que no gana, ahí les va, este no gana. Eduardo Castillo.
I'm sorry. No gana. Sacamos el ganador de un kilo de cochinita a las 11.05. Tiene que mandar su WhatsApp. Si no me manda el mensaje a las 11.05, pierde su premio, ¿ok? Ganador de un kilo de cochinita por haber adivinado las tres caricaturas es Elizabeth Trejo Mendoza. Elizabeth Trejo Mendoza. Elizabeth Trejo Mendoza. Ganaste un kilo de cochinita, cortesía de Betaco. Gracias, Elizabeth Trejo. Y ahora, ahí les va, me quedan solamente tres gel antibacterial de los 10 que traje. Me quedan tres. ¿Cómo se los van a ganar? Al teléfono del estudio. 213-0040. El único requisito es que tienen que pasar mañana a las 11 de la mañana. Otro día ya no, porque muchos ganaron y no pudieron venir. No. Mañana a las 11. Si tú puedes venir mañana a las 11 al canal, marca el teléfono que aparece en pantalla. Te va a estar atendiendo el guardia. Va a sonar ocupado. Si ahorita tú marcas, inténtale. Las tres primeras llamadas que puedan venir mañana a las 11 aquí con una identificación a la televisora, va un gel antibacterial de 500 mililitros. Vámonos al primer corte comercial. ¡Vámonos! Porque ahorita vamos con todo el cotarro que tenemos armado. ¡Vámonos! ¡Compartan! Vaya Desvelados, el programa que no te dejará dormir con todo su entretenimiento. ¡Ya está de vuelta! ¡Vaya Desvelados! ¡Ya estamos de vuelta en Vaya Desvelados! El que se duerma pierde. Juan Den presenta. Hoy no vino la tía Jordana, pero quien sí pudo venir es una monja que me encontré en el camerino y que me sacó uno. No puedo decir la palabra, la verdad me espanté. ¿Qué tal, monja? Hola, pecadores, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. No es porque el fin del mundo se acerca. Que yo vine a salvarlos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, mi flaco? Tengo una preocupación. A ver. Porque no tengo nombre, así que la gente de él sugiera nombres de la monja, Sor o Madre, no sé. Sugieren aquí nombres, den nombres, manden nombres. Presa, la Sor, presa. La sorpresa pudiera ser, ¿verdad? La Zorra Inmunda. La Zorra Inmunda. Raimunda, muy buen nombre, ¿verdad? Vamos a leer saluditos. Usted se va a lo que es la página de Canal 26, la imagen del puerto, y yo al celular 833-149-1662, monja, y que escriban en comentarios. Así qué es. Nombre le sugieren, ¿le parece? Así es. Empiezo yo. Un saludo para mi hijo Alan Matías, que los estamos viendo, y a la vecina que todavía no se va a dormir. Ahí está el saludo. Mira, Lupita Ferniza dice saludos a Flajolín y un beso a Mauro. Cuando lo veamos le damos su beso así, muy padre, muy bonito, muy perramente. Saludos a Fusilín de parte de Tribilín. Ahí está el saludo. Claudia de René Santana, que nos ve desde Austin, Texas. Saludos para Hugo Hernández, que dice que nunca le mandamos saludos. Pues, ¿qué crees? Ya te mandé el saludo, Hugo Hernández. Nashi Hernández, y también para Yahumi Barragán. Saludos. Saludos a Romina. Para Iker Torres, saludos, mi rey hermoso. Saludos a Gaby, que cumple muchos años. Felicidades y muchas bendiciones para toda la familia de parte del tío Gerardo. Saludos para toda la bandita ya de la Garza Leal, tío Gerardo, tía Pili, tía, comadre Laura. Para Raulito, que también cumple años, muchas felicidades. También. Y para Nayeli, un abrazo. Ahí está. Oye, ahora entiendo, a Ramita y a Mauro, que cuando están aquí, siempre están así. Yo digo, ay, tendrán ganas de ir al baño. ¿Por qué? Pero no, fíjate que eso ya automáticamente. Automáticamente lo tiene aquí. Él se te para si empiezas luego a hacerle así, ¿verdad? Saludos para Cristian Fusilín, que aquí está. Guadalupe Valdera, saludos viéndonos desde Valle Esmeralda. ¿Dónde será Valle Esmeralda? ¿Aquí en Tampico? ¿En qué ciudad? No sé. Salúdame a mi hija Maleni Hernández Otino, que cumple 19 años, de parte de su mamá Juanita y Manuel. Ahí está el abrazo. Dicen que la madre Sota. La madre Sota. La madre Sota. Ah, buen hombre. Oye, saludos. Adelante. También a mi querido amigo Polo Flores, que dice: siempre los miro, soy su fan. Polo, saludos, mi rey hermoso. Buenas noches, Flacolín, salúdame. Lo estamos viendo desde Valle. Ese ya también lo enviaron acá. Saludos a la familia Castillo Ramírez. Saludos a Boom. Saludos para, para la Vedet Latina, Samira Villascano. Saludos, García de McMullen. Saludos para tía, que vienen pura casta y divina. Un hombre, mira. La monja caliente dice que te debe. La monja caliente, sí. Pudiera ser, ¿verdad? Por acá ponen Sor Débora Melo. Sor Débora Melo, sí, estaría muy bien, ¿verdad? Saludos dice a Tanto Yuca de Pérez, saludos a la monjita voladora. ¿Voladora o violadora? No, voladora. Voladora.
Saludos a Tantoyuca de parte de la familia Morales. Saludos para la madre Ada. Ada. Ah, mira, muy bueno. Cristian Ayeli, saludos. Siempre veo el programa Fracolín y aquí con mis papás, siempre sin sueño viéndolos. Qué bueno, no se duerman, síganle ahí. Saludos a Eli Vallejo de parte de Johnny y su esposo. Y saludos para Ranita y su familia. ¿Podrán pasar el número donde están mandando saludos en la tele? Porque mis hijos quieren que los salude. Pues aquí, mira, aquí. Aquí, aquí donde me lo enviaste, aquí envíalo. Que también te puedes llamar la Zorrita, dice. La Zorrita. Tía, hay dos alternativas para saludos. Tía, ya le dije, tía, monja. Hay dos. Una es la página Canal 26 la Imagen del Puerto y otro es el 833-149-16. Dos últimos saludos, tía. Oye, Huicho, saludos al consuegro más guapo del programa. ¡Tus patas! Pero ¿quién será? Ah, vea, ya, sus ya. Patas. Saludos para Gael que está viendo el programa. Saludos para... ¡Consuegro! Le gritan. Sorbetes. ¿Cómo gritan? Ay. Sorbetes comentan por acá. Sorbetes. Dice Cristian Ayeli, saludos para Pablo Paparazzi, Dinora Falcón, Mario Pérez. Zorrita. Zorrita, ¿verdad? Sí. ¿Qué me sabrán algo? Saludos a Gaby Zúñiga, saludos a mi hija Sara Santiago y Rosita, no se pierdan el programa. Saludos hasta Monte Alto, Gustavo e Iris. Saludos para Cris de Claudia. Bueno, ahí está. Hay muchos saludos al José Luis, guapísimo. Y aprovechando que ahorita hay 128 conectados, quiero comentarles que el miércoles nuestros amigos de One Den lanzaron una convocatoria de regalar 300 pesos a manera de rifa, pero solamente recibieron 28 capturas. ¿Y tenían que hacer cuántas? No, el requisito que me está pidiendo el patrocinador son 100 capturas de números diferentes. Así que el día de hoy se abre de nueva cuenta. Aparte de los 28, necesitamos recibir un poco más para que se pueda realizar la rifa de 300 pesos en efectivo. Así que si todavía no has mandado tu captura, manda tu captura de que ya compartiste el programa a este teléfono que aparece en pantalla, que es el teléfono 833-390-0966. Es el que aparece ahí, 390-0966. Así que ahí es la recepción de capturas para la rifa de 300 pesos en efectivo que se va a realizar el próximo lunes. Oye, muy buenos ahorita en esta época que están cancelando eventos con 300 pesos. Mira todo lo que harías. Espectacular, te lo digo yo. Ahora sí iba a decir porque la madre fulana soy, pero no tengo nombre. Hasta el final. Alternativas. Hasta el final vamos a decir el nombre. Y bueno, los que quieran participar. La monja caliente, Me pongo así por culpa de Flaco. Oja, les voy a comentar algo. Los que quieran participar más adelante en la dinámica de caricaturas, el requisito que les pongo es que compartan la transmisión de Canal 26 La Imagen del Puerto y que guarden la captura, porque cuando les pida el nombre de las caricaturas tienen que mandármela con la respectiva captura, si no, no participan. Oye, está el miércoles, ¿verdad? Uh-huh. Las caricaturas de mi época. Las que siguen, te las vas a saber. Me las voy a saber. Me supe las tres. Era, ¿los puedo decir o no? Sí. Supercampeones. Ajá. Era Sailor Moon. Sí. Y era, es que no me acuerdo cuál era, pero sí me la sabía. Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco. Es que se me fue la onda cuál era la otra. Caballeros del Zodiaco. No, oigan, vámonos al siguiente video. Es un video retro. También para que, aquí no les voy a dar ningún premio, pero sí me gustaría los que están en la página de Canal 26 La Imagen del Puerto que me pongan quiénes salen en este video. Los que conozcan. A ver si son perras. A ver si son perras, aunque no se gane nada. Digan quién sale. No es lo bueno, no voy a regalar nada, nada más para que pongan en la página quiénes salen en este video retro. Vamos a verles un video de los guajolotes de la sierra. Les voy a dejar el telefonito para los que quieran entrar en la rifa. Pues ya dijiste quién. Bueno, ¿quién no, pero no son los tres que conoces. Ah, ok. Ese es lo chido de este video. Así porque va a estar difícil, unos se van a confundir. Ahí les va. Durante el video va a aparecer los que quieran entrar en la rifa de los 300 pesos de Wanden. Ahí les va a aparecer el teléfono. Ahí este teléfono es para la rifa de los 300 pesos. Oh, muy buen. Ahí durante el video. Vamos a verlo y ahorita continuamos. ¡Vámonos! Vamos con Pablo Paparazzi. El género norteño es un estilo musical que, como lo prueba su presencia en la radio, las altas ventas de discos y los espectaculares bailes masivos con asistencia mínima de 10.000 personas, ha logrado un sitio preponderante en la historia de la música mexicana. Con una amplia presencia en la frontera de nuestro país con Estados Unidos, se trata de uno de los géneros que reditúan mayores ventas de discos sobre otros como el pop y el rock. Un grupo que tuvo que superar las críticas, la desconfianza de su disquera, la constante comparación con los Tigres del Norte y sobre todo, a 20 años de haber iniciado su sueño, la lucha constante por mantenerse vigentes. Ellos son... Yeah.
presentó. ¡No le cambies! Estás viendo tu programa, Vaya Desvelados. Vaya Desvelados. El que se duerma pierde. Porque ya estamos de vuelta en Vaya Desvelados. El que se duerma pierde. ¿Qué tal, amigos? Tampico. Ahora sí aparece a cuadro. La bienvenida. Sí, ya por fin me dieron permiso de aparecer a cuadro. Así, oye, pautas por no, pautas porque está canijillo. Exactamente. Por, mira, y además la distancia que nos recomiendan. Sana distancia. Sana, su sana distancia, aunque el peje no la haga. Nosotros sí. Así es. Y bueno, tenemos ahorita aquí en la línea a cuatro personas del elenco. Es nuestro amigo Cristian H, Ramita y Pac-Man Tampico Paparazzi. Oye, ¿y dónde están? Mira, ya los vi, ya está, los vi. Mira, ahí está, ahí está. ¿Eh? Vamos primero con Cristian H con su chiste. Adelante, Cristian H, ponemos el micrófono, por favor, Tampico. Chiste. Llega, está ahí. Chiste, venga. Oye, vamos a hacer el amor. No, es que tengo miedo de quedar embarazado. No tengas miedo, no va a pasar nada. ¿Me lo prometes, Juan? Te lo prometo, David. Ok. Gracias. Vámonos con Ramita. Tu chiste, Ramita. Empieza a hablar de tortos y a López. A ver, aguántame. ¿Qué tiene el de las tortillas? Cállense ahí con eso. Bájale a la tele, muchachos. Parece que nunca han hecho televisión. Bájale a la tele, Pac-Man. Pac-Man, bájale a la tele. A ver, ya. Era Pac-Man. Está estudiando comunicación el niño. Adelante, Ramita. Eso tiene que ver, Cruz. Adelante, Ramita. Dicen, toc, toc, no, pues, ¿quién es? Abraham. No te puedo abrir hasta que me digas quién es. Soy Abraham. No te puedo abrir. Dime quién eres. Abraham. No te puedo abrir. Lo siento, adiós. Ok, gracias, Ramita. Pac-Man, tu chiste. Gracias, matando moscas. ¿Y cuántas llevas? Llevo cuatro machos y dos hembras. Ay, ¿cómo sabes que son machos y hembras? Si es que cuatro le maté en el vaso de cerveza y dos en el espejo. Ok, gracias. Vamos a ver qué dice la racita. ¿Quién fue el mejor chiste? Saludos a los tres. ¿Estás listo? ¿Tampico, algo que deseas comentar? No, de pues yo no conocí al Ramita sin maquillaje. Está feo, ¿ah? ¿Eh? Sí, está feito. Oye, el otro. Ah, ¿cuál chiste me gustó? El de Cris y Nache. Cris y Nache. Vamos a ver a la raza qué chiste le gustó. Dice Miguel Pérez, Cris y Nache. Oscar ERM, Pac-Man. Miguel Pérez dice que Pac-Man está haciendo interferencia. Sí, pero ya después se dio cuenta. Y ni modo, Anaí Núñez dice Cris y Nache. Fabio Ortiz, Cris y Nache. Martínez Toquita dice que Pac-Man. Mamado Levy dice que Cris y Nache. Ay, Mamado Levy. Litzy Cruz dice que Pac-Man. Luisa CR que Pac-Man. Cristian Ayeli que Cris y Nache. Maricuquis, Cris y Nache. Laura del Carmen Viema Ramita. Tatiana Tapia dice que Pac-Man. Yulisa Concepción dice que Pac-Man. ¿Quién más? Cris y Nache, Iliana, Saori Place, Cris, Laura del Carmen Amieva, Ramita. Ahí será su familiar, sí, ¿verdad? Sí, apellido. Sí. Rosguade, o no sé, Cris y Nache. Miguel Pérez, ¿quién dice? Estás de choque, Pac-Man. Ajá, Laura del Carmen Amieva dice que Ramita. Pero bueno, creo que ganó Cris y Nache. Gracias a todos. Más adelante vamos a hacer enlace con los demás del elenco. Tampico Paparazzi, algo que deseas comentar ahorita en relación del espectáculo. Me estabas comentando que hay varios famosos que tienen COVID-19. Fíjese que sí, esto es de cuidado, Flacolín, no nada más porque muchos dicen que no existe el COVID, pero muchos famosos ya están contagiados. Ayer venían aquí a Tampico iban a venir los Morat desde Colombia, el grupo Morada, ayer se presentaban y ayer mismo dieron la noticia de que uno de ellos es positivo al COVID y por lógica los otros tres, como están ahí en un estudio de grabación, dan por hecho que también están infectados del COVID. Y por ahí también anda la niña esa que salió en TV Azteca, tía. La que salió en la serie de Netflix de Luis Miguel, ¿no? Yolette dice que está ya Camila Sodi también. Y la niña y todos. No, hay varios y acuérdate que a nivel mundial el gringo también, Tom Hanks, Black Demon, ¿o cómo se llama eso? ¿O quién es?
Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Pásale, tía, véngase, hombre, véngase. Ahorita en el... Bueno. hay muchísimos famosos ya infectados. Para quienes no creen, sí, esa es una buena... No un ejemplo, sino para que verdaderamente crean y se cuiden, manténganse ahí en casita, sigan las esas de lavarse bien las manos. Lavarse bien las manos. Mire, no, el Tampico Apará sí anda bien preparado, ¿eh? Anda preparado. Allá mi vieja que está allá afuera me tiene bien instruido. Así que, pues, así es esto, así, hay que aguantar, mundial. Hay que aguantar, sabemos a que nivel la, mundial. Decía el doctor de la semana pasada que, aparte de ser una enfermedad que causa muerte, es una enfermedad que causa pobreza. Es lo que estamos viendo porque todos los sectores están... Fíjate... Está en focos rojos. No, eso es, lo comentamos. Ese gel es para las noches de sexo que decía el doctor también. Que no, eso puede, lo preguntó. Anita, la señora golosa. ¿Qué te ¿verdad? Parece, Tampico Paparazzi? Si nos vamos con la tía Jordana y con Fusilín, que tienen un chiste cada uno de los dos y también tienen unos saluditos para la racita, pues que vámonos, se comunica a Canal 26. Vámonos con ella. Vámonos con la tía Jordana, que ahorita viene de Zorrita y Fusilín. Vámonos. Ya estamos aquí, mi querido Fusilín, nuevamente aquí. Mira, saludos, dice Samuel a la Torre. Te amo, Ramita. Yo pensé que a mí, pues Samuel, mira, muy enamorado de Ramita. Christopher Tortolín nos manda saludos. Y dice, ¿y quién es Ramita? En el Ramita, de hecho, sí. Dice Miguel Pérez, dice, pues exista o no, hay que cuidarse, indicaciones que nos digan la Secretaría de Gobernación. Ahí está, hay que cuidarnos. Así es. Víctor Amieva, mira, puso un hashtag. Hashtag, ¿fuera? Fuera paparazzi. Fuera paparazzi, ¿qué onda contigo? Víctor Amieva. Alan Méndez manda un saludo para ellos. Saludos también para las perras, para las más perras de ahí de la colonia Vicente Guerrero. Un chiste, ahí te va, te voy a contar un chiste, ya sabes, de los chidos. Está Ninel Conde, llega a la tienda y le dice, oiga señor, ¿sabe inglés? Y le dice, sí, entonces demos six. Muy bueno. Saludos para el José Luis y saludos para las más bonitas de Twitter. Saludos así, muy padre, muy bonito. Voy a contar otro chiste de Ninel Conde. Yo no venía preparada porque, como nunca cuento chistes aquí, ¿verdad? Y mis chistes son medios fuertes. ¿Sí? ¿No te sabes un chiste de monjas? No, sí, pero aquí no se puede. Que lo cuente. Mira, este está bien chido. Está en el Conde y llega a un con los de Happy Tour y le dice, oiga, yo quiero ir a ese puerto, el que todo mundo habla. ¿A cuál? Al puerto UCB. Dice Víctor Amieva, voto, espérame, déjame leer este mensaje, voto porque se vaya paparazzi. Víctor Amieva, ya la trae contigo. ¿Quién es Víctor Amieva? Víctor Amieva y Ramita. Víctor Amieva, Ramita. Ya sé, ¿verdad? Pues fíjate que... déjame contarte así, muy padre, muy bonito, este chiste que es un clásico, ¿verdad? Estaba una señora, ajá, ¿verdad? Ahí, muy perra, y su esposo la invitó a una fiesta y le dijo, ¿sabes qué? Nomás que te quiero decir que te comportes bien a la altura. Oye, yo me sé comportar a la altura de todos los eventos. Llegó y empezó rápido a tomar y de repente se para y dice, ay, ¿saben qué? Discúlpenme, ahorita vengo, voy a ir al baño. Voy a ir a miar. Y el marido que se enoja y dice, disimula, no digas a lo que vas. Ah, ok, mi vida. Regresa a la mesa platicando y chupando y que le vuelven a dar ganas. Ajá. Ay, ¿saben qué, amigos? Discúlpeme tantito. Me voy a sentar unos breves minutitos. Voy a ir al tocador. Si me tardo, no se preocupen. A lo mejor estoy haciendo popó. Y el marido se enoja. No digas a lo que vas. Nomás di que vas al tocador. Y empieza, ¿verdad? Regresa y empieza chupi, chupi. Y de repente que empieza a rascarse la cabeza. ¡Ay! 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 Y que le da un codazo el viejo. ¡Disimula! ¡Disimula, vieja! Estoy disimulando. La comezón la traigo en el trasero, papacito. Últimos. Muy padre, así. Muy
muy padre. Para el José Luis de mi vida, guapísimo, Jacob Zapata de Saavedra. Saludos para todos los amigos y Jessica Saavedra. Ah, pues ha de ser su esposo porque es este Jacob de Saavedra. Israel, saludos para la familia Ruiz Rocher. Marlene Basaldúa, saludos, mi vida hermosa. Para Chuy Medrano y Kevin, saludos. Saludos para los chonchitos de... si sales, no sé, a una tienda de Oporopro. Ajá. Así, muy padre. Te amo, Pac-Man. Te amo, Ramita, dice Fanny. Oye, están bien enamoradas de ellos, esos dos, ¿verdad? Así, muy padre. Cristian Fusilis, ¿cómo que secretaria de Gobernación? Es secretaria de Salud. Ah, secretaria. Ah, bueno. Es que así pusieron ahí en el comentario. Así es. Y bueno, y si te equivocaste, ajá, no pasa nada. Nomás, ¿sabes qué? Pues me equivoqué ya. Voy a contar mi último chistecito de Ninel Conde. Va con Ninel Conde. Le dice, oye, Ninel Conde, ¿tú qué opinas de los sismos? Y dice, no, hombre, son bien padres. A mí el que me cae mejor es Bart Simpson. Vámonos, vámonos a corte comercial. Regresamos. Estamos en Paya Desvelado y recuerda, que se duerma, pierde. Paya Desvelados, el programa que no te dejará dormir con todo su entretenimiento. Ya está de vuelta. Está prohibido dormirse. Ya estamos de vuelta en Paya Desvelados. El que se duerma, pierde. Tía, ahora se encuentra Boom sin maquillaje porque usted no lo conocía. No lo conocía. El mago Alex. Y se encuentra... ¿Quién es ese? Ah, Mauro, el invitador. Mejor que se maquille Boom. Que se maquille Boom mejor. Ah, sí lo conocía cuando trabajaba en una farmacia. Ah, ok, ok. Vamos a empezar con Mago Alex con su chiste. Adelante, Mago Alex. Ay, no tengo chiste. Buenas noches a toda la raza de Paya Desvelados. Chiste ahorita de la cuarentena. Está una mamá con su hijo. Ya ven que han estado todo el día juntos, mamás, hijos. ¡Mamá, mamá! ¡No hay pan! Le dice la mamá, sí hay pan, hijo, sí hay pan, chécale a la... ¡Mamá, mamá, no hay pan! Estoy diciendo que sí hay pan, hijo, chécale bien a la alacena. ¡Mamá, mamá, no hay pan! Te estoy diciendo que sí hay pan, hijo, sí hay pan. Mira, si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Me haces un sándwich, mamá? Muy bueno, muy bueno. Vámonos con Boone, el payaso de los regalos, directamente desde Pueblo Viejo, el rey del tamal. Saluditos, buenas noches para todos. Ahí le va mi chiste, llega, pues, bueno, sí, lo que es una muchacha así en su casa, llega y dice la muchacha, papá, papá, me voy a dejar crecer la barba porque dice que así uno se ve más sexy. Sí, mija, pero los hombres, no tú. Por primera vez me gustó un chiste de Boom. Por primera vez me gustó. Ahora sí, no me defraudes, Mauro. Ahí no vemos que te estés orinando, no te estás moviendo, estás más tranquilo desde la comodidad de tu taxi. Adelante, Mauro. Ahí va. Mamá, mamá, en la escuela me dicen fea. Y a ti, Frosty. Son de los que cuentan. Eso no va, eso cuéntalo bien. Vamos a la página, canal 26, la imagen del puerto. A ver, ¿quién les gustó? Exactamente. ¿Quién les gustó? ¿Estamos el listos? ¿Mago, Boom o Espinosita? Es Mauro, el imitador. Mago Alex, Mauro, el imitador. Mamado, Boom. Oh, Julisa, Boom. Boom. Israel, Boom. Miguel Pérez, Boom. Maricuquis, Boom. Oye, Mariteri, Boom. Elizabeth, Mago Alex. Luisa CR, Boom. Iris Hernández, Mago Alex. Cristian Ayeli, Mauro. Julisa de Pablo, Boom. Mamado Levi, ya, mamado, ya, es, no vale doble. Mire, doña Beatriz, por Espinosita, es el aprecio que le tiene, sí, es eso, sí, es eso. Sí, porque lo contó mal. Sí, sí. Ulises de Pablo, Boom. Marlene Vázquez por Mago Alex. Tatiana Tapia por el Mago. Anaí González por el Boom. Tanito Morado, Boom. Oscar, Mago Alex. Marilán Aguilar, Mago. Mamado Levi, Boom por dos. No, ay, no, no, mamado, ya quieres tú cada rato. Marlene Vázquez, Mago Alex, Tatiana, Mago. Vamos bueno. A dárselo a Boom antes de que le Boom, ganen. Antes de que le ganen, ¿verdad? Porque luego así empieza, ¿verdad? Sí. Y está con sus deditos así cuando de repente pobrecito empieza otro y pierde. Pero ahora sí estuvo bueno, tuvo ritmo, tuvo estuvo cortito y tuvo gracia. Bueno, y lo tía, contó bien. Vamos a ver lo siguiente. Esta sección es patrocinada por Betaco. Vamos okay a rifar un kilo de cochinita el próximo lunes. Los que adivinen estas tres caricaturas. Yomi Yomi. No, o sea, si pasa la primera, no la pongan hasta que estén las tres, por favor. ¿Y qué tienen que hacer para que puedan participar en la rifa? Tienen que mandar la captura de que ya compartieron la transmisión de Paya Desvelados, lo que viene en la página. Oh, está bien, facilito.
captura. Después de la captura, el nombre de las tres caricaturas. No manden de una por una, manden las tres juntas. Y el lunes yo me comunico con ustedes al mediodía para decirles de que ya están participando y que contestaron correctamente, porque ahorita llegan, fíjate, la semana pasada, el miércoles fueron como 45, 50 que escribieron, pero solamente se inscribieron 32 que contestaron correctamente y que mandaron la mandaron captura. El lunes que le empezamos con esta dinámica, solamente fueron como 8 y solamente fueron como 4 que contestaron correctamente. Todo a ver si ahora de perdido más de 50, ¿no? Yo siento que, porque están bien fáciles, ¿eh? Están bien. Hasta los niños. A ver si las conozco, porque yo soy chica millennial. Pues vamos a verlas. Vamos a verlas. Oye, facilísimas las caricaturas, Fusilín. La verdad, te voy a ser bien sincero, Tampico Paparazzi, yo no vi ninguna, yo soy ¿cómo? Soy del 2000, dice. No tenías televisión, No, pero ¿sí? Esos no son de mi época. Él es de no mariposita para acá. Yo soy del 2009 para acá. No podemos decir hasta el rato. No puedes decir. Pero están facilísimas, son 60, 70 y hasta 80 los años. Es que mira, que Flaculín tiene 42 años, por eso. Por eso pone ese tipo de caricaturas, porque él se la sabe. ¡Tus patas! Ahora todos los niños ven Nickelodeon, que no sé qué tanto. Ándale, para que veas. Todos lo ven en Netflix. Vamos a decir unos saluditos. Mira, aquí está mi amiga Cristian Ayeli, que está adivinando una de las caricaturas. Al rato, Doña Betty de Fernández también está adivinando. Bueno, Doña Betty sí es de la época, ¿verdad? Sí, atinó a todas. Hasta de los Panchos es madrina Doña Betty. Así que, a ver, Fusil. Ahí está. Aquí tenemos a Israel Ruiz, que también está participando. Ya puso los nombres. Alan Meléndez de igual manera está participando, Italia Rodríguez de igual manera, y le quiero mandar un saludo a mi hija Pamela, que también está viendo, y Doña Beatriz Fernández ya está participando. Yo pensé que no se las iba a saber, Doña Beatriz. Mejor nos mande unas tortas, Doña Betty. ¿Tú crees? Bueno, vamos ahorita saliendo. Dice Doña Betty que es de la señorita Cometa para acá. Y sí le creo, ¿verdad? ¿Quién es la señorita Cometa? No, pues yo ya eso sí ya no me acuerdo, pues si le empaqué es Doña Betty. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a otro corte comercial y ahorita regresamos a Paya Desvelados? Y recuerda, el que se duerma, pues pierde. ¡Vámonos! ¡No le cambies! Estás viendo tu programa Paya Desvelados. Paya Desvelados. El que se duerma, pierde. ¡Auch! ¡Paya Desvelados! El que se duerma, pierde. ¿Ya? O de monja, nueva cuenta, así se es. Se puso con todo el agarrón de Huehua. Ahora fue el ganador. ¿Quién ganó? Bueno, el miércoles pasado ganó Calixto Méndez y de nuevo cuenta se puso a participar. Ahora contra Nelson Cancela. Y está triste porque le están cancelando los eventos a Nelson Cancela, ¿eh? Ay, pobrecito, espero que aquí gane. No, y sí ganó, 123 me divierte contra 99 me encorazona. Así que nos vamos a ver. A Nelson Cancela. Ahora. Bueno. Ahora les voy a enseñar. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levantan las manos y haciendo un móvil. Muere gusano. Muere gusano. Muere gusano. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así. Se mata así. Se mata así. Se mata así. Así, 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 así. Muere gusano. El gusano se manda así, se manda así, se manda así, se manda así, así, así.
mandar un saludo a Mr. Guapilla, que nos acompaña aquí en la producción. Un abrazo a Mr. Guapilla. Vamos con chiste de Fusilina. Ay, juela. Estar en el... Es que bueno, va a contar unos de Daniel. Sigo con los de Daniel. Estar en el Conde le dice: oye, Daniel, ¿qué opinas que mi primo acaba de comprar skate por $25,000? Dice: ay, qué tonto, yo le descargué en mi app totalmente gratis. Sí, a su chiste. Está con el temor de porque luego se les dan... No, ya. Una noche de antro sale una persona, un hombre muy borracho, bien borracho sale del antro. Bien borracho. Llega a la esquina y ahí estaba parado, hasta se recarga así en la pared. En eso se para un taxi y le dice: ¿qué? ¿Una carrera? No, hombre, me vas a ganar, tú andas en carro. Está bueno. Tampico, paparaxi. Hace días me contaron un chiste que yo no lo quería contar porque se va a enojar Flacolín. Me dicen que a Flacolín le dicen el coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué? Que porque corrió a todos de la laguna. ¡Ah! Pero bueno. A mí me dio risa. ¿A quién sacamos del duelo de chistes? Pongan. Saquen a Fusilín. Saquen a la monja o saquen al Tampico para parecer. Creo que ya sea que van a sacar. No sé. Saludos para el INSP, Marta Morales. Oye, están sacando a Boom. Si Boom ni vino. Que se vaya Boom a vender tamales para siempre, dicen aquí. Ahí les va. Israel Ruiz dice que paparaxi. Guille Arriba a la monja. Reini Rodríguez a Fusilín. Nenis Castillo a paparaxi. Oscar R. Nenis, con razón me cae bien, ¿eh? Fabio Ortiz a paparaxi. Maritere Martínez a la monja. Lizy Cruz a Fusilín. Jenny Cáceres a paparaxi. Cristian Ayali a paparaxi. Gustavo Montelongo a paparaxi. Ya ganaste. Vámonos para afuera. Último chiste porque este es el duelo final. Adelante. Ok, van en el Conde. Le dicen: oye, en el Conde, ¿tú qué opinas del muro de Berlín? Y le dicen: no sé, no lo tengo en Facebook. Estuvo bueno, tía. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo que quieras, dale unos 30 segundos. Ah, ok. Está muy cortito. Fíjate que el otro día, pues yo andaba ahí en el centro así. Que saquen al guardia del canal. Dice. No. Andaba ahí y de repente que me encuentro a un chico así de feos modos. Ajá. Y me dice: hola, tía, hola. Y le digo: ¿qué, no ves que soy la monja? Por favor, ¿estás ciega o qué? Ay, es que yo pensé que eras la tía. No, mija, la que es perra, es perra. Y yo soy la monja. ¿Y ya me pusieron nombre? ¿Cómo? Soy la monja, ¿eh? Caliente. La monja caliente. La monja caliente. ¿Y ya fue el chiste, tía? Ya, ese fue el chiste. ¿Quién gana el duelo? No. ¿Quién gana? Llamada 833-149-1660. Sigue sacando a paparazzi. ¿Quién gana? Sí, dale. ¿Quién gana el duelo? Vámonos. Saquen a Fusilín, dice Naira. ¿Quién gana el duelo? Reina, Fusilín. Ganó Fusilín. Fusilín gana. La monja, dice Antonia. No va a ser en llamada. Ah, va a ser en llamada. Buenas noches, ¿quién gana? ¿La monja o Fusilín? Fusilín. ¡Eso! A ver, vámonos a otra. Buenas noches, ¿quién gana? ¿La monja o Fusilín? Se fue. Monja. Buenas noches, ¿monja o Fusilín? Fusilín. ¡Eso! Ganó Fusilín. Oye, monja, ¿qué rollo? ¿Monja o Fusilín? No, pero mira, aquí tengo muchos. Fusilín. Muy bien, vámonos. Ah, en la página más bien, ¿verdad? En la página le voy ganando. ¡Monja o Fusilín! ¡Fusilín! ¡Eso! ¿Cuántos lleva? ¿Cuatro? Me dice, me quedan 40 segundos. ¿Monja o Fusilín? Dice doña Betty que gana la monja. Ajá. Monja. Víctor Amieva. Yo también te amo, Víctor Amieva, mi amor hermoso. Así como le gustan, tía. Monja o Fusilín. Ah, sí. ¿Cuándo? La monja dijo. ¿Quién dijo? Qué raro, si ni conté nada. Monja o Fusilín. Ya ganó. Gracias. Ya ganó, ya fueron cinco. No, pues toda la. Ay, siguen entrando. Monja o Fusilín. No, ya, aquí mira, Tanita Morado dice la monja. Vámonos, Maribel Cruz, la monja. Gracias por votar por mí, pero ni conté nada. ¿Quién eres? Es que yo tengo puros chistes groseros que no son aptos. Listo. Para este horario. Ahí está, siguen entrando llamadas, pero ya no hay oportunidad de contestar. Redes sociales me pueden seguir en Instagram como Payaso Primera vez que y le quiero mandar un saludo a mi esposa, a mi hijo y a toda mi familia que me está viendo. Solo para mi tía Marta hasta Huejutla que nos ve. Redes sociales, aquí aparecen las redes sociales de nuestro aquí amigo Jordano o tía Jordana, por favor. ¿Pero puedes mencionarlas, por favor? 833-151-8900. Llámenme. Ajá. Porque no tengo contratos, me han cancelado. Ahí como está.
está. En Facebook también, ajá, aparece así. Facebook, ahí soy yo, Jordano del Olmo. Tampico Paparazzi. Tampico Paparazzi, ahí andamos para servirle, aunque nos odien, aunque causemos ahí ámpula en algunos lados. Ahí andamos para servirle. Pero cuéntanos no el rajamos. Chisme, ¿cómo estuvo? No, no, espérame. Mire, tía. Este tantito quiere, tía. Le voy a dar gel para el virus. Ah, ¿o para qué? ¿O para la bacteria, para, ¿no? Para las, no, no sé, bacteria, su virus sirve igual. Vamos. Tampico, muchas gracias. No, hombre, ahí andamos. Muchas gracias, Fusil. Gracias, muchas gracias, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Lamentablemente así estamos llamando el programa. ¿Por qué? Pues ahorita por cuestiones de Susana, sanidad, ¿no? Susana a distancia, no podemos estar. Susana a distancia. Pertenecemos al elenco. Gracias, eso es Paya Desvelados. El que se duerma, ¡pierde! Colegio Gabriel Bosco presentó. Wanden presentó. Y este tema dirigido a todos nuestros seguidores por toda la República Mexicana. Esta tonadita nos odia.